Zumba, dímelo, gente, ¿qué está pasando? Oye, como siempre, empezamos con otro podcast que está dando duro. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Desde el boquete. Ah, sube. Tacata. Dile. Tú. Pracata. Nos quedamos en Cabo, nos vamos para Bayamón. Para donde sea. Para donde sea. PR. Me va a pasar tú. Donde esté la joda, ya tú sabes. Donde sea. Vamos arriba, viene una bulla. Rayete, dímelo. Coqueto, ¿qué tenemos? La gente está aquí activo, ya aquí. Nuevo, tú activo. Oye, recuerda que este podcast es traído por la gente de MacTech College, teoría y práctica, la fórmula del éxito. Oye, sí, aprovecha, mi gente, que tenemos matrícula hasta el 6 de marzo en grado asociado en asistente de estar con funciones expandidas. Oye, eso está cómodo, que tú sales, mire, sales graduado en 1 año y 9 meses. Así que matrículate ya, 787-238-9494, 787-238-9494. Y ya tú sabes, únete al equipo ganador. Sí, mueve, para hacer perridientes que queden exactos, sí. Ya tú sabes, MacTech College, ver la sonrisa. Lo necesitamos los tres. Ya, espérate, el invitado ahí, ya lo. Qué duro. Oye, y recuerda que nos pueden escuchar, oye. ¿Por dónde? Por podcast, nos pueden escuchar por Spotify y por Anchor. Y ya si nos quieren ver, pues búscate en MacTech. Suscríbete ahí en nuestra página de YouTube. La campanita y desde el boquete para ti. Así me invito. Oye, este invitado está activo y eso me gusta porque este es de los míos. Me gusta el vacilón. Dame, le doy la cosa. Promete. Claro que sí. Eso es lo que queremos. Sí, pura joda. Sin presentarlo, ya está hablando. Claro. Sin presentarlo. ¿Qué podemos decir de esto? Me tiene apagado. Que vamos a tener que apagarle el micrófono. No, hombre, no. No, digo. Que para acabarlo vamos a tener que apagarlo porque el hombre no se va a callar. Lo digo en ese aspecto. No se va a callar. No ahora, porque no he empezado, pero cuando termino va a ser lo que digo, que ya págalo, porque el hombre va a seguir por ahí. Vamos a presentarlo entonces. Vamos para allá, vamos a presentarlo. Viene, vamos arriba. Oye, con nosotros nuestro invitado de hoy, ha sido campeón, oye, en esta categoría de XDS, donde están las motoras más rápidas del mundo. Oye, boricua que la tiene bien montada, panita, David Fondón. Fondón. Suma. Motorsport, vamos arriba, dímelo, Fondón, mire. Claro, dale. Oye, viene un aplauso, la bulla. Oye, Fondón, el que domina todos los estilos, papi, sean 4 en 2 gomas. Ahí está Fondón. Oye, la semana pasada tuvimos a Soli por ahí, la más rápida en 2 gomas mujer. Boricua. Y aquí tenemos el más rápido hombre en 2 gomas. Ya tú sabes, oye, y que también la tiene bien montada lo que es en carro. Saludos, papá. Dímelo, Fondón Motorsport. Bienvenida desde el boquete. ¿Cómo está? Estamos aquí tratando. ¿Tratando? Sí. Oye, bien. Saluda por ahí a la fanaticada tuya, que mucho yo sé que tiene mucho de motoras, carros. Besitos, abrazos. Estaba de maquillarme, pero no me dieron... ¿No te dieron break? No. Oye, socio, tú llevas de un ritmo, pero berreaco, que estás poniendo a Puerto Rico a otros niveles. No, nosotros no le bajamos. Que no, así mismito. Oye, en lo que es SDA, ¿verdad? Sí, XDA. Que de las motoras, llevas campeón 2 años consecutivos. Cuéntanos un poquito de eso ahí, de esa experiencia. Bueno, en XDA fuimos campeón 2 años consecutivos en una categoría que se llama Super Stock, en la cual nos botaron. Porque no estaba tan stock, te sacaron. No. Yo chequeaba la motora hasta el tiempo y la revisaban completa. Tengo fotos, ellas desmanteladas. Okay. Sí. Nada, son unas reglas. Okay. Peso, altura. Okay. Motoras totalmente stock. Es lo que el chofer puede hacer. Y desde ahí es que empiezan a nacer los grandes corredores. Exacto. Supuestamente, ¿verdad? Porque yo nací en Puerto Rico y gracias a Dios soy un gran corredor. Bien, eso me gustó. Viene. No hay que ser Johnson ni que salen los rápidos y furiosos de United States, que son tremendas personas. Uh-huh. Oye, pero es que hace un minuto estás compitiendo con la meca de la meca, sí, en eso. Nosotros corrimos esa categoría, gracias a Dios, 2 años consecutivos. Empecé con una ZX10 2019. Eso te iba a preguntar, ¿en qué motora? Empecé allá afuera. Allá afuera. Una ZX10 2019. El primer año quedé campeón en ella, pues buscaron cómo sancionarme. Pues porque yo actualmente, hoy en día, tengo el récord en esa categoría. Ok. Y pues yo estaba haciendo 866, 867. Uh-huh. Es una motora completamente stock, a 2 pulgadas del piso, solamente un mofle, tuneo y guiada a cloche, ¿sabes? Con cloche de mano y
sea, los, tuneo, que le, los que le seguían hacían 8-9. ¿Y tú más cosas? No, no, con lo mismo. Lo mismo. Otras motoras, diferentes marcas, pero yo. Tuneo y Heddle, that's it. Yo iba por 8-6 y ellos iban por 8-9, 8-8. Wow. Sí. Ya este es mi tercer año consecutivo que no esté en la categoría actualmente hoy en día no han roto el récord. So wow. Hicimos un muy buen trabajo, gracias. ¿Y cómo llegó esa experiencia de correr en esos niveles? Porque vuelvo y para mí yo encuentro, no sé si te consideras, eso para mí es como la NBA ahora mismo. Pues mira, sí, mano, para mí, aunque no creas así, lo que es XDA y Horsepower Hustler son dos asociaciones que es como la NBA porque. NHRA es NHRA, pero claro, llegar a NHRA es un poco difícil, ¿me entiendes? Sí. Y pues yo, David Fondo, no rentaría una Pro Stock para ir a participar en NHRA. A mí me gusta ganar, claro, ¿me entiendes? David Fondo, el día que tú me dejas ahí es porque yo... Alguien te firmó, vente, corre para mí. La capacidad de ganar. Exacto. Porque te digo yo tengo que buscar cómo poner mi bandera adelante, ¿me entiendes? Claro, claro. Exacto, que si aparece un team de NHRA y que te dice, te monta, que tú no aportes nada sobre el talento, estás puesto para el problema. Se puede hacer, se puede hacer. Estoy empezando este año, empecé... Estoy empezando unos nuevos caminos en mi vida con HTP. Duro. Eso es una compañía que es el top de los top. Okay. Ellos se dedican a hacer motoras de carrera, venden piezas, fabrican pistones. Sí, que ahí puede haber ellos un scout mirándote o mira, chécate el fondón. Él tunea dos motoras en HRA que han ganado. No sé si vieron a Joey Glaston que ganó en HRA, en Pro Stock. Él las tunea y en verdad esa gente sabe lo que están haciendo. Exacto. Y están en lo de ellos. Y este año... Te van a ver. Final del año pasado... Ya yo había hablado con ellos y este año entro corriéndole de lleno las motoras a ellos solamente. Yo guío las motoras de ellos, de su taller. Ok. Duro. Pero ven acá, cuando tú empezaste en esto, oye, tuviste que ver competidores que tú a lo mejor lo veías por televisión y tú te sentías intimidado o sentiste... Yo tengo un amigo mío, que es amigo mío, después sí que es amigo mío, se llama Jeremy Terley. Claro. Jeremy para mí es uno de los top corredores en el mundo, que es una bestia. Lo veías correr y todo. Y ese hombre, yo iba con el hermano mío, yo iba y me sentaba en las gradas, en los bleachers, a verlo correr. Exacto. Yo hacía la fila para tirarme la foto con él. ¡Ah, rayos! Muy duro. Wow. No van 4 o 5 años atrás, no recuerdo bien, 4 o 5 años atrás, en octubre, me llegó un mensaje de ese hombre a mi teléfono. Obviamente, yo lo había partido a todos. Ya. Qué humilde. Te digo que lo había partido a todo. Porque el primer año le di a todito. Y los que se quedaron en el segundo año que dijeron yo voy a rir con el chamaco, también les di otra vez. Y en el tercer año se fueron ellos y me votaron a mí. Ya, a eso. Mira, el hombre me manda un mensaje de texto y me pone, ¿tú crees que tú estás disponible para guiar una de mis motoras en diciembre? Wow. Y tú ni lo creías. No, que no lo creía porque yo tenía mis motoras de correr y ya yo... Y ya sabía que estaba en nivel. Mi familia y papá Dios y los que saben me ayudaron a llegar al XDA. Claro, y ya había representado. Ya había empezado a representar. Exacto. Ya, o sea, ya estaba sonando. Si uno no se tira esa trayectoria... Claro. No te llaman. Ah, exactamente. Ya te estaban observando. Ya te estaban observando. Mira, entonces un día él me llama y pues me escribió, papá, fui, corrí las carreras. Antes del testing de las carreras él me dice, yo le digo... A ellos, la mayoría de todos ellos, yo no me sé el nombre, son pocos los nombres que me sé, claro, los más famosos. Tú tienes un refrán que le dice a todo el mundo. Le digo papi a todo el mundo. Papi y mami, ahora mismo yo te veo en Estados Unidos, en Maryland, a ti. Papi. A ti, que a usted yo lo conocí, no van como 2 o 3 semanas, un mes atrás. Ajá. Yo lo veo a usted en Maryland por ahí arriba, y le digo, papi, hey, I need help you, come over here. Y se fue papi. No, y la persona se vira y sabe lo que yo le quiero decir, va a ayudarme. Y sabe que eres tú. No, yo soy loco conmigo y yo los amo también, cacho, una chulería, olvídate de eso. No, tengo un par de amistades que me dice que tú son locos contigo, que los pones a reírse y todo por las cosas tuyas, que le mete lo caribeño y eso. Una vez me pregunta uno de ellos, me dice, mano, porque tú vienes por aquí, andas como que te saludas a aquel, te despides del otro, te ríes con el otro, hablas con el otro. Sencillo. Tengo que comprar un ticket de Puerto Rico a Orlando y viajar de Orlando aquí 17 horas guiando, gastarme casi $1,000+ en gasolina para llegar aquí. Pues quiere decir que yo no vengo aquí a buscar problemas, no, que vengo a correr con ustedes. Claro. Ya está. Sí, mi tío. Y hacer la amistad con todo el mundo. Hacer la amistad. A pasarla bien. Y a partirlo. Y a darle lo de ellos. Faltó eso al final y a partirlo. Mira, y actualmente... El silencio es que el perro le toca comer a las 6. Y eso lo puse a vibrar, lo dejó sonando. Vamos a ti. El perro le toca papi. Y el perro sea papi. También. Sí, para que no se... Por si acaso un día llegas así bien loco y se lo olvide el nombre. Papi. Olvídate. Hasta el nombre del perro se llama papi. Sí,
Sí. Oye, y esas carreras de grudge, así mismo, de apuesta, eso está... Eso es el top. Eso es lo que está dando duro. Eso es el top del top. ¿Cómo te explico? Tú me puedes explicar un poquito, porque tuvimos a Soli, pero Soli es la primera vez que lo hace y lo está haciendo muy bien. Sí, gracias, sí, a ti, que lo agradeció también. Soli lo está haciendo muy bien. Pero tú eres el que está ahora mismo activo en eso. ¿Cómo él se calentó un poquito en eso? Exacto, porque ya no explicó, pero él, como él me está explicando ahorita, que era un 1150. Sí, son dos flows diferentes. Exacto. Soli está en 1150. Otro por allá y nosotros estamos por acá matándose todo el mundo. Para que entienda. Apostando, o sea, todas las Soli, él me dijo, sí, Soli está duro en crush, pero ya estaba en 1150. Estamos empezando con curete. No, yo estoy en los 6-5 segundos. Estamos empezando a bregarla, y el muchacho la está ayudando duro, está bregando, está bien, muchacho, muy bien. Sabe también, muchacho, vamos, enhorabuena. Va por si ahí. Ya les digo a ustedes que corrió 7, pues el hombre dio el permiso. Yo va no, por ahí. No, pero no me dijo, sí, no me dijo el que 7, pero normalmente no, si la categoría sí, si tú tienes que correr 7. No, pero sí, ya tiene que haber hecho 7 de rato. Claro, por eso, pero no. Ya te tiene que haber dicho la diferencia. Sí, no, fíjate, nunca lo dijo. Nunca lo dijo, nunca me dijo 7 y me reservo. Nos fuimos, exacto, nos fuimos con esa duda. Mira, te voy a decir... 7 que nunca se sumó. Te voy a decir un tiempo lento en las motoras, 4:20. Al octavo. Ya, eso es lento. Yo, que eso es de 6 bajitos. Mi número favorito, 4:20. El tuyo no más. ¿Por qué te lo tienes? Es el sponsor número uno de este lado. Esa gente está en otro nivel. Saludo a ellos. Duro. Mira, pero nada más, con eso no estás diciendo que están volando bajitos esos niveles, esas motoras. No, son motoras rápidas. Oye, y esa grita era, me imagino que cuando son apuestas, que el otro está, el contrincante tuyo, le están gritando, sientes presión, tú estás nítido. ¿Cómo tú vas? ¿Cómo tú? Ahí sí que yo no sé qué decir a ustedes. Yo tengo un problema. Okay. Papi, ya me pongo el uniforme y siento que me puse el uniforme Batman. No, oye. Papi, ya me pongo ese uniforme, me pongo el casco y lo que quiero es martillarle el partilo, olvídate por eso, pero en esa... Hablamos cuando pasemos al octavo. En esa categoría es, como se ven, las que está todo el mundo atrás de usted. No, eso no. Sí, esa es así. Por sí, eso, que tú puedes estar parado y estás oyendo todo el corillo atrás, la gritería de la gente. Mira, y tú estás oyendo. La primera carrera mía con JT fue en una motora que se llama Rolex. Uh-huh. Se apagó siete veces en la luz antes de arrancar y el evento era por $90,000. Siete veces se apagó en la luz. Yo la prendí 7 veces. Y ganaste, la perdiste como quieras. No, si me ganó el que gallego primero. Aquí se gana y se pierde. Claro, claro, sí. Adiós. Pues me ganó, yo sé. En la primera ronda me sacó el que ganó. Ya, pues está bien, perdiste con el campeón. Willy Ford, casi nadie. Ya, che, brother. Pero después a seguir, ¿y cuántas son las carreras más o menos que mira, corrimos hace poquito una carrera, la apuesta era tanto? No, las apuestas son de mucho dinero. Las apuestas son de más de $20,000. Eso tampoco, pero acuérdate que Soli estaba como en 1150, a lo mejor apostaban allí sus 500 mil, 1500. No importa. Ya empezamos. Ya acá, pues ya son, damos 20, damos 15. Wow. O sea, sí, ese y nada. Yo personalmente, venían el palo y ya llegan los chavos. Por lo único que estoy pendiente por el pote es porque me dan el 30% del pote. Claro. Se oye bien. Se oye bello. Si no, yo ni preguntaría cuánto dinero hay. Ok. Wow. Y eso obviamente te lo dicen antes de tú pararte. No es que tú corres y después, No, ¿por qué? ¿Cuánto va a correr? No, ¿por 60? Pues no, ya tú sabes que es por 60 lo que hay en la raya. Me dicen, papi, te conseguí una carrera. Y yo le digo, ¿de verdad? ¿Y con quién? Y me dice, con tal motor. Y yo le digo, ¿y no había otra más lenta? Al arte. Eso es del saque. Sí, me dice, no, es que es el único que quiere correr contigo. Ah, ok. ¿Y por cuánto es? ¿Por 30? Por ejemplo. Por decirla. Ok. Está bien, pues no hay problema. Y yo cojo, me monto en la sumita que yo tengo. Chichichín, la prendo y voy para donde el chofer. De la otra motora. De la otra. Y le digo, papi, you race with me, yes. You know I love you, yes. But let's go 1,000. Please. Papi. Of course, I need pay the fuel. Y ya. Y ya. Y le voy 1,000 pesitos con el hombre también. Adicional a los 30 y 1,000 de chofer a chofer. Of course. 1,000. Qué duro. ¿Entendiste ya? Y ya, caso resuelto. Wow. Y también le gusta también entre sí, ustedes mismos. No, no, es, pues que, claro, es que de eso vivimos. Pues de eso vivimos. Oye, me he ganado un montón, pero he perdido también. Claro, claro, hay que decir las cosas como son. Como son, te puedo decir que evento de Grosh de Nitrosa, de ese evento que de $90,000, $100,000, yo he ido a dos eventos y no he podido ganar los últimos dos eventos. Wow. Eso es de hombre. Uh-huh. Exacto, eso te iba a preguntar, porque según te celebran cuando yo te metiste... Yo viví papel cuando perdí. O sea, según te celebra el dueño... Me fui a la tercera ronda. Yo vi mi papel cuando perdí. Y yo dije, wow.
Wow. Necesito otro sistema de nitro. ¡Ya, rayos! ¡Qué nivel! Así de apretada. Sí, porque cuando gana, pues, obviamente celebra todo el corillo. Ganaste, pillaste los chavitos, todo el mundo el vacilón. Pero cuando pierdes, que no son muchas las veces. Como por eso, me eso es lo que te iba a preguntarle. El tipo no pone cara de, ah, perdí 20 mil pesos, no, nada. No, o sea, no, es como que no, ellos están claros. No, no, para se pone cara. Pues claro, por eso claro, te claro, digo. Hay que poner cara, claro que ponen pues cara. Por eso, que no son más panas del mundo. No, no, no es que sean panas, porque nosotros que vamos a trabajar, yo lo que voy a trabajar, ese es mi trabajo. Que no nos dan esa rencilla contigo ninguna. No, 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 al revés, te dicen, mira, $1,000, toma. O $300. Y vuelve y te montas. No, porque tú hiciste tu trabajo, tú corriste. Si la motora hizo tire shake, pues es mala de nosotros. Claro. ¿Entiendes? Si pues te comiste la luz, pues como quiera, mala de nosotros. Somos un team. Wow, así son. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Y te dan la oportunidad de decir, sí, hay otro, no te llaman de nuevo, que no es como que, ah, me hiciste botar 20, no te montas más. No, no, no. No están con ese flow. No, no, yo creo que se ponen ready para la otra. ¿Quién es papá? ¿Qué? Ellos saben quién es papá. ¡Hacho, ronca! No, claro, es que ahí es. Es que así, la seguridad es lo que vende. La seguridad es lo que vende. Yo se lo digo. Yo le digo, oye, tú me das una motora o un carro ganador y nosotros nos vamos a ver el Winner Cycle, así. Siempre. Ya. A la que empieza el túnel a pelear con el mecánico a pelear con el chofer a pelear con el primo, se formó el arroz con un de estos y se... Jodió todo. Jodió todo. Así mismito es. Ya, rayos. Tienes razón. Oye, Fondón, para que la gente conozca un poquito de ti, de tus comienzos, ¿cuál fue, oye, tu primera o el primer carro o primera motora que ya, te dieron o que conecté en la pista buena, o está, algo? Sí. Yo empecé corriendo go-kart, kartismo. ¿Cómo? Oiga, ¿dónde se corría curva? Ahí? Eso en Guayama. No, en Sabana Seca y Sabana Seca en Guayama. Pero yo era pero duro también. Sí. Sí. Ya, papi, tú sabes que papi mojado él. Me tenía como 4 carritos allí. ¡Ya, rayos! Y esa liga estaban buenas las liguitas. La liga estaba buena, te voy a decir cuál era la vuelta. Que la categoría en la que yo estaba, tuvimos que trampear el papelito de la edad, de que yo tenía 12 años, para que me dejaran correrla. Wow. Empecé a correrla. Okay. Yo tenía 10 y supuestamente eran 12. Ajá. Okay. ¿Entiendes? Pues entonces lo corrí un año. A los 11 salí porque me aburrieron, gané, me aburrieron. Y a los 12, pues le hicimos un 3x8 a Ramoncito con el mismo papel. Se lo llevamos y Ramoncito nos dejó correr a los 12 años. Qué duro. Y nunca llegaste a correr Junior Draft ni nada, así que. No, eso es muy lento. No, no, pero viste, bueno, sí, no. Pero comparado el go-kart corría bien duro, ¿verdad? Sí, ya que yo corría como 90, 80 millas, 90 millas y el circuito y yo tenía chistes, sí. Y jodiendo, están gufiados. ¿Y cómo entra en esto de la aceleración? La recta. La recta, 320 pies. Yo tenía un negocio de motora, se llamaba Speedwell en Bayamón y. Un día fuimos a un show de motora. Ajá. Y pues ya estaba como que cansadito de los go-karts, 80 millas, 90 millas. Ya desde qué lento está esto. Diantre, wow. Entonces, pues yo le digo un día, ahora papi, esto está como que maluco. Me dice, pues ahora vamos para el show de las motoras. Y en el show de las motoras hacen los uniformes. Y ahí te hacemos uno. Y empezamos a ver cómo bregamos. Llegamos al show de las motoras. Y uno de los que te mencioné ahorita, que yo le corro las motoras hoy en día, papi le dijo, mira, este es mi hijo y él es fanático tuyo y. Y él va a empezar a correr motora. Y él me miró. Me acuerdo como ahora me dijo, tú no tienes porte corredor. ¡Qué ia, rayo! ¿Te ¿Y cómo lo tomó tu padre? Que también tu padre en eso, el Crempín, ¿cómo lo tomó? Sí, pero aquello van años que se acabó. Ajá. Y papi que dijo, pues vamos a hacer el uniforme, a ver si este hombre qué lo que es. Me hizo el uniforme. Un día salgo de la escuela y cuando salgo, habían 3 cajas. El perro otra vez. ¿El otro? Tiene mucha hambre, papi. Tiene mucha hambre. Habían 3 cajas. Ahí y habían 3,000. Cogí una y fuimos para la pista. Le pusimos un strap, un muffler, fuimos para la pista. Y el primer pase mío, ¿sabes cuánto hice? ¿Cuánto? Bueno, el primero. O sea, primero. Que tú empezaste en una motora la primera vez, en Crimastría, en una mil. La primera vez. La primera vez. Yo no corría motor en la calle. Por eso, la primera vez la luz fue en una mil. Salí de los go-karts y me paré en una mil en la pista. Y me dijeron, mira, te voy a adivinar el tiempo. Te vas a parar así y le vas a hacer así y le quitas. Te voy a adivinar el tiempo. ¿Cuánto? 9.8. No. 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 ¿Cuánto? 9.2. Está bien. Está bien. Estamos en los 9. Ok. Yo pensé yo. Pero 9.2 como quiera. No, sí. Pero yo dije 9. 9.2 fue el primer full pass. Ok. Como yo nunca había corrido nada más rápido que el go-kart en mi vida. Ajá. ¿Me entiendes? Pues yo me monté en ella y yo no sabía ni dónde era la meta tan siquiera. Wow. ¿Me entiendes? Sí. Pues cuando yo pasé el octavo un poquito más adelante, yo creí que yo había pasado la meta y yo le quité. Chacho, la cara de papi llegaba de aquí a donde tú estás. Sí, porque entonces cuando iba para atrás, tenía esa cara así, serio, con las manos así, todas dobladas. Y yo le digo, papi, ¿qué te pasa? Me dice, si le vuelves a quitar el acelerador, la monto y nos vamos.
¡Ya, rayos! Saludos, Fondón Padre. Bendición. Sí. Pero dime, no, que la meta está ahí, chacho, en el otro pase. ¿Pasa a ti? Acabillo, bien. 9-24 dice. ¡Ya, rayos! 24, 27, no, no me acuerdo bien. ¡Qué duro! ¡Diablo! ¿Qué edad tenías ahí con eso? De antes, como de... Teresa. ¡Diablo, 13! Teresa por ahí. Te cogieron ahí, ¿viste, boss? Sí, sí, bueno, lo hicimos 3x8, pero ya un año. Pero era, y que tú eras grandecito de por sí, porque... No, los... chacho, si los gocares, eran por peso los choferes, y el gocar mío tenía pesas en los sillones. ¡Wow! Yo toda mi vida uso pesas en todo, gracias a Dios. Menos en gimnasio. eso, entonces, empezaste en la pista corriendo así, motora, que es lo que... Sí, sí, empecé corriendo en motora. ¿Y el primer carro? El viejo mío le dio una loquera de comprar un Starler y Chava que echaba con un Starler y se la compró a Chapu. Ok. Y fuimos, la buscamos. ¿Para Chapulín tú dices? Sí, a Chapu. Bueno. Esa bobera de Chapu, la Starler roja de nosotros. ¿De verdad? Sí, la vi. ¿Y Chapu la llegó a probar la pista? No, si cuando yo fui a buscar la casa de Chapu, la tenía en la marquesina, reversa, con un K24, pues yo lo hubiera dejado ese motor máquina. Ya. Eso es duro, pues te gusta. Ya que, para el próximo. Sí. Ya, antes eso era un error. ¿Qué? Pero tú no sabías nada, güey. No, pero nada nuevo, tú sabes. Exacto. Seguimos. Pues le hicimos todos los puntos de 13B, se le puso un 88 en aquel entonces. ¡Ay! Que nos auspiciaron. Y me acuerdo que la hizo Mikey, la terminó Moncho, la seguía Wilmer, ya tú sabes, 3x8. 3x8. Sí, sí, llegamos a hacer 7-1 y después... Un día papi pasa porque hace mucho y le dice, Mochito, sí, ¿y qué hay que hacer para hacer 6-9? Mochito le hace... Hay que mojar. Ese punto 3, hay que mojar. Pues está bien, no hay problema. Hay 2500 y 2500. Aparecieron los 7-0 el otro miércoles. Gacho, de una, porque le metieron amanecida, sí, y todo. En aquel entonces. ¿A qué le manda saludo con eso? En aquel entonces ellos eran así, ya ellos no hacen eso. Bueno, Ronca, fuiste la segunda en PR, en tocar los 6 segundos. Sí, fue, hizo 694, hizo 202 millas, algo así. Lloyd David. En aquel entonces, ¿verdad? Cuando Yankee tenía bigote. ¡Y a rayo! Pero mira, hiciste ese y ahí mismo, ¿verdad? ¿Qué pasó después? No, hicimos 6-9 hasta reversa. Después era 6-9, pam, pam, pam. En aquel entonces no habían tapas en biles. ¿Entiendes? Y todas estaban voladas, ¿entiendes? Exacto, estaban bien voladas. Sí, estaban todas voladas y todos los sellos volados. Y voló, y eso voló la madre. Volaron y todo voló, y voló todo, hasta el volador este, y todo voló. Hacho, sí. Oye, ¡nuevo récord! ¡Estaban ahí! Sí, tú, tan. Sí, bueno, era una celebración que hicieron... Brincaron y manos para la cabeza. Hacho, papi, no, eso fue un corre-corre, pero gracias a Dios, ¿verdad? No te pasó nada. Un lado nada más, gracias a Dios. Pero, oye, que se quedaron, la montaron la flatbed, que me acuerdo, y se quedaron como quiera vacilando, lo celebraron como quiera. Sabieron que, sabiendo que la boba fue fuerte, lo que pero pasó. Ese fue el primer 6 que hiciste. Sí. Y ahí la besaste. Ella cuando hiciste 6-9, pero ese pase hizo 6-9-4, correcto. Ok, exacto, mejoró también. Hizo 200 millas ese pase. Sí, hablo. Yo creo que fue la primera en 200 millas Starling en PR. Sí, yo creo que es así. Nuestras puertas están abiertas en MECTEC College. Ven y conoce las facilidades en Vega Baja el viernes 10 de marzo, desde las 8 de la mañana. Te invitamos a conocer los programas de estudio, laboratorios, equipo, facultad y por qué MECTEC College es tu alternativa en educación. Separa tu espacio para la casa abierta de MECTEC College en Vega Baja. Pero tú no empezaste en un carro de calle, ni nada en la pista, ni nada, corriendo nada, ni un... ¿De la mil, pa' ahí? Empecé de la mil y de la mil. ¿Para el Starler? De la mil, no, de la mil Pues eso es lo que queremos. Christopher. Otra motora, Christopher, mi papá, y yo. Maestro tuyo, claro. Sí, wow, FIFA, Rafi, eso es aquel entonces. FIFA, me acuerdo. Pues todos fueron empleados de racing, del negocio de nosotros, las motoras. Uh-huh. So, ya tú sabes que lo que yo escuchaba era desde por la mañana hasta por la noche. Ellos corrían en Carolina, FIFA, y el hijo le daba duro. Hicimos una jaya de correr, la cual la hizo Christopher completa. Que esa es la motora. Uh-huh. Se llama la Christopher Racing. Se llamaba Lois David Racing. Lois David Racing. Sí, esa era en carbón. La hizo Christopher completa en colaboración con AM Performance, Coalo, un amigo de nosotros, uh-huh, también, boricua, él. Saludos a ellos. Claro. Logramos correr 707, 694 en el 2013. Quitándole. Rayo, Sí, porque tenía un solo freno. Ya. Tampoco Ramosito sabía eso.
y no se le pueden poner paracaídas porque se nota. No. Él no puede ir con una mochila en la motora y zumbar paracaídas. No se puede. No puede. No, Dacho. Pues ya, hicimos 694 quitándole y 707. Primero 707, 694. Sí, la pasamos bien ese día también. Claro. ¿Quién era la competencia yo fuerte? Mismo. ¿Ustedes no tenían competencia para eso? Yo sí, mi propia competencia. No, obviamente, tú quieres ser la sombra, la sombra. Pero la sombra, alguien no tenía otro más que fuera más o menos cerquita, nada. Bueno, es que yo hice 694 en 2013. Y nadie se la acercó, nadie. 24, estamos 24, ya que estoy un año adelantado, estamos en 23. Sí, 23, por eso, pero ese tiempo no había ninguno ahí, estaban todos en 7.6 para allá arriba. No había ninguno allá abajo. Yo mismo con 7.52, si no me equivoco, con otra motora. Christopher Hill. Otra más. Okay. Después 7.57, el otro por allá, después otro 7.65. Ok, viste, no, viste, hablando, porque como yo escucho mucho, es que genio, pero no sé si esa categoría de genio es otra con ustedes, ¿verdad? Sí, porque el Kawasaki. No, genio ha sido la competencia toda la vida. Ok, exacto. Si genio no existiera, no hubiera con quién hacer competencia, ¿entiendes? Sí, uno de ellos. Exacto, tremenda persona, tremendo mecánico, tremendo corredor. Claro. Y cuando estabas corriendo ese tiempo, más o menos, ¿qué motora del que tú te acuerdas estaba corriendo? Ellos hacían 7.5 en aquel entonces. Okay. ¿Y usted 7.0? Sí, mi motora era una cosa media. Estuve 3 años haciéndola. La Lois Davis. ¿Y ahora mismo todavía está activa esa motora? No, ahora la cambié completa y se llama OnlyFans. La OnlyFans. ¿Por qué será que le dicen los OnlyFans? Si yo abro un OnlyFans, voy a gastar mucho dinero viendo mujeres, ¿verdad? Claro. Pues mucho. Pues yo gasto todo mi dinero en ella. Ah, muy bien. Si yo tuviera ella, yo tuviera cadena, relojes, yo le meto todo lo que encuentro a la motora. Mira, que mañana hay un cumpleaños, pues vamos a comprar un bizcochito que hay que gastar chavo en la motora. Ya, ya está. Entremos para el OnlyFans. Vamos para el OnlyFans. Ya, se duro el nombre de Cayo, ¿viste? Porque mira que te jalo entonces pero billete. Pero está bien linda pintada. Está bien. No es que tiene un sticker, el body completo en carbón, toda el azul con su escarchita, todo bien linda, bien chula, con la banderita de Puerto Rico por encima. ¿Está en Puerto Rico o está allá afuera? No, está allá afuera. ¿Con esa estás corriendo alguna categoría también? Esa la apuesta también. Style. Y está dura ahí, la liga. Hay otras más rápidas que tú. Sí. ¿Tú conoces a Omar, verdad? El muchachito, el amigo de Michael que tira la foto. Sí, no, sí, seguro. Dile que, pregúntale a él. Que fue a tirarme una fotito, o sea. Y le dije, mira, máquina, aquí tiene el papel de la motora mía, toma, con un solo sistema. Y cuando lo vi me dijo, ¿cómo? Es un solo sistema. Me dice, no te creo. Y yo, bueno, tú acabas de ver. Me dice, vengo para las próximas, me gustan. Y yo te estoy diciendo. Te estoy diciendo que corren, pero. Mérico, la Starlet, como con mi motora yo le corro a cualquier modify eso que hay por ahí. ¿Te atreves? Con cualquier modify le corro el octavo con la motora mía. Hasta el octavo, por lo que ellos quieran. Puro. Pues que sea. Es buena. Modify. De eso. Es buena. Oscula. Mejor con la old school porque. Oscula. Porque la modify ya están corriendo 4-0. Con el Morblo. Bueno, el Morblo también es lo mismo porque también hay carros de. Yo le corro. 4-4. Yo le corro a la modify con la turbo. Sí. Sí, of course. ¿Verdad? Sí. El small block te le corre a la ¿ustedes no vieron cuánto hizo Chris Moore en el octavo el otro día? Ay, dejó la pizarra prendida sin querer, 402-195. En dos ruedas. Pero fue sin querer que la dejó prendida y nosotros somos la competencia que nos pasamos cocoteando. Ya. 402. Él fue el primero. Ese ministro fue el primero en correr 5 segundos en una motora. Mary, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia en el Starland? Porque, oye, la Lois Davis está bonita. No sé, todavía la tienen. No sé si se vendió o algo, pero que yo sé que la están ofreciendo. Pero, ¿qué tal esa experiencia tuya corriendo? Pues, porque ahí también hay guerreros. Ahí sí que también. Sí, ok, sí, te la estamos dando en el motor. El motor está ronca, ahí, y dale roncar. Y ronca. No, vámonos para las 4 gomas roncar, si se puede roncar. Si no, no. Yo, mientras tuve mi carro que estuvo activo, yo no ronqué. Yo actué. Muy bien. Yo tengo mis trofeos y mi foto de Winner Cycle. Así. Muy bien. ¿Me entiendes? Pues cuéntanos la experiencia, por lo menos estarle. No estoy activo en el carro, no puedo roncar. Muy bien. El día que yo tengo un carro, como les dije ahorita, que vaya para el Winner Cycle, pues que se aguante, que vamos para encima. Yo sé que sí, Ese tiempo, ¿cuál eran los hijos tuyos ese tiempo? No, chacho, sí. Ese tiempo. Para eso yo corría con Mikey, corría contra. Exacto. Oye, cuando era la Sofía, la estalle de la Sofía, todo eso. La Sofía aquel entonces, la Nike. El Yesué con el Yesué. El Yesué estaba. Exacto. Había un par de carritos. Para esa era. ¿Llegaste a ganar par de eventitos de Small Block? Claro. ¿Sí? Of course, claro, mi amor. Ok, o sea, que tiene ahí para el resumen también meterlo. El hermano este que se gana en un evento de octubre. Ya, dale con el piquete, ¿entendés? Sí, yo me dio una madre si se me cayó el piso.
y hay gente que duerme con él. Y el pana se le cayó. Dios, hay gente que duerme con él. Eso. Yo tengo una foto ahí en casa, que si tú la ves, el trofeo ese está en la capota del carro así, en grande, y un corillo que tengo atrás. Y con esa foto, yo sé que yo gané ese día. Ok. Olvídate el trofeo, eso es una polvollita. Qué duro. ¿Y cómo fue esa transición que tomaron ustedes de brincar el charco? Pues así mismo, de repente, Fondón Motorsport se fue por Orlando. Porque estaban acá bien establecidos, aunque lo estás también, pero pues, que dieron el brinco el estarle y después... Pues en sí nosotros nos dimos cuenta que yo como corredor y como persona, para poder crecer, necesitaba ir a Estados Unidos y expandir y darme a conocer. Claro. Y así lo hicimos. Sí, porque aquí está la cosa buena, pero estaba aguantado como sí, quiera sí, que no. Sí, no había más El problema es que ellos no miran para acá. Ellos se han atrevido a preguntarme que si necesitan pasaporte para venir para Puerto Rico. Yo le dije, hey, relax, bitch. Yeah. All you need your license. Ya está. ¿Me entiendes? My password. A ver, ¿qué Tengo pasa, password. Brother? No me trates así. Nosotros somos familia y todo. ¿Se cree que somos república de allá? No, yo amo mi república también, pero... Yo tengo mi pasaporte igual que tú, gringo. ¿Sabes? ¿Qué pasa contigo? No nos trates así. Ellos no saben que nosotros existimos. Okay, o no sabían. Yo se los enseñé. Claro. La mayoría de ellos. Gracias a Dios. Qué duro. Y después ahí empezaste, también estaba guiando entonces las motoras, pam, pam. Y tu papá estaba viendo las ligas, que sabes, así mismo la categoría Modify estaba que parte, vieron la Old School que estaba que parte también que el Starle. Y pues como que de repente salieron con una sorpresita. ¿Cómo salió esa idea de el R8 Sebastián David? Pues... El viejo mío se metía a la cuenta de banco y se dio cuenta que le sobraba unos calmantes y lo hizo. Ya, che, bro, la verdad que tú a veces me dices que estás... No, estoy aguantadito, pero tienes el banco virado, bro. Y se tomaron la... ¿Quién hizo ese carro? PMS Race Car, lo hizo completo. Wow. Y de PMS, Moncho lo cargó con sus manos ahí como si el carro fuera una carretilla y lo montó en la Flat B de él y se lo llevó para casa y lo montó completo. Wow, ok. Lo hicieron en Puerto Rico el carro y rápido lo mandaron para allá afuera. No, eso para cuando Moncho vivió en Puerto Rico, Moncho lo hizo aquí. Por eso, se hizo en Puerto Rico. Todo. Y el carro después se fue para allá afuera a correr. Presurización, todo se hizo aquí. ¿Se probó aquí primero antes de enviarlo para allá? Por eso, se probó allá afuera. No, allá afuera. Se mandó nuevo paquete aquí para allá. Se montó y se mandó hecho en Puerto Rico. Ok. Mira, y de verdad, para mí, de los R8 más berracos también ha sido ese. Y oye, yo creo que tú lo estrenaste en un Sport Compact, si no me acuerdo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué pasó? 659. Y ganamos, ganaron el evento Sport Compact. Evento nuevo y lo ganaron, papá. En aquel entonces no hacían 6-5. Ya tú sabes. Y le dieron lo suyo. No, está a otro nivel. Después el carro se identificó mucho por los wheelies que estaba haciendo. ¿Te acuerdas? Sí, ese wheelie y seguíamos por ahí para abajo en dos gomas. Qué duro. Después, pues, un tiempito, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, porque yo sé que después le entró como una macacó un poquito, que estaban viéndose, bueno, desesperado, que yo sé que, por eso te digo, tú eres un muchacho que le gusta ser competidor. Después tratamos y rompimos un montón de motores y era un cable spar. No, vacile. Sí, era un cable spar que parece que sacando el motor lo poniéndolo se pinchó, whatever. Y yo no me pregunté por qué se rompían los motores por ese cable spar. Y el carro fallando y parece que vibraba. Yo no sé ni qué le pasaba. Ajá. Algo le pasaba que se echababa. Y se jodía todo el tiempo. Y una vez estamos en Maryland y Moncho dice, este carro me tiene encojonado, gacho. Y les arrancó los cables, los spares con todo, encojonado. Encabronado. Y cuando lo arrancó, se fue uno por la misma mitad. Mira el problema aquí. Allá fue, le puso los cables a los espadas y nos paramos y corrimos 6-3. ¡Wow! ¡Qué duro! Un año y pico con cables estaba que parten, ¿verdad? Y te metiste otra vez nuevamente en la guerra. Te metiste en la guerra porque estaba un poquito, pues, por eso mismo, con los problemitas, no podías bajar y estaba pingando de odio. Y el carro se arregló y a la que el carro se arregló, eso fue en noviembre, en Maryland. Ya en diciembre, ya para enero, ya estaban haciendo negocio para... Uh-huh. Para recoger los chavitos que le sobraron. Fuiste, yo creo, el primero de los 13B en las 219 millas, si no me equivoco. Sí, fue el primero, fue el primero. ¿Por eso? Sí, dos veces, 219. Que todo el mundo, antes de eso, ¿cuánto era el millaje más cercano? El millaje, ¿no te acuerdas? No me acuerdo, pero hice unas pocas, ¿viste? Sí, vas tú, vas una detrás de la otra. Eso fue en Maryland. Allá, no, en Orlando. En Orlando, que no hay excusa, para que vean que se puede volar bajito, que decían que no. En aquel entonces, estamos hablando unos pocos de años atrás. Sí. Eso fue. No, y pasaron unas cositas y entonces le decidieron venderlo, ¿verdad? Sí. ¿Te dolió esa vendida del carro? Claro, toda la familia. Mi mamá es bien fiebrúa. ¿Verdad?
parte por la que está todavía la boba en casa es, bueno, son dos partes que papi quiere mucho chavo por ello, no sé qué lo ve. Exacto. Tiene que probar antes de venderla o algo. Y la segunda parte, pues, que mi mamá es bien fiebrúa y le gusta eso de los carros. Mi mamá. Claro, claro. Ok. ¿Para dónde se fue el carro, el Sebastián? Australia, si no me equivoco. Ahora es con el violeta. Ah, lo pintaron. Sí, es violeta. Sí. ¿Se ve bonito o el violeta que tiene o tú crees que...? Lo dañaron. Ah, che, el carrito estaba lindo. Sí, me gustaba. Van a ver después una fotito así del carrito, porque en verdad estaba a otro nivel, de verdad que sí. ¡Wow! Acá te pregunto, ya que tú has tocado los mismos segundos en dos formas distintas. Como todo el mundo sabe, y obviamente al que le pregunte te va a decir, no, yo en una motora no hago 6. Un ejemplo. Y en un carro. ¿Cuál es la diferencia que tú puedes decirle a una persona que, porque a Florito le preguntamos que ha corrido 5, y él dijo ni 8 hago en una motora, o sea, no tienen la babilla para montarse en una motora? Tú que has corrido las dos cosas ahí. Es que lo que pasa es que en un carro tú te sientes un 70-80% más seguro. Se lo estaba diciendo es porque tiene ya nada más de que tu mente sepa que tienes un reguero de tubo alrededor tuyo, un cinturón 4 puntos, 5 puntos, si no me equivoco. El roll cage, el casco, cage, la collera, certificó, lo certificó una persona, ¿sabes? Así sea que tiene capota. Tiene capota, cristal, tienes cristales. Sí, la seguridad mental es mucho más que en una motora con un casco nada más. Yo tuve el accidente, por ejemplo, yo tuve un accidente en 200 millas en el Starler, le doy a la valla. Sigo peleando con ella, pam, 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 la paro, me bajo de la guagua y seguimos festejando por la noche. ¿Seguro? Yo me caí a 200 millas en la motora de Christopher en Valdosta. Uh-huh. Y yo no pude festejar por la noche, ¿me entiendes? ¿Qué tuviste? ¿Qué año tuviste? Festejaba con un pip. ¿Qué te pasó en el cuerpo que tuviste? La motora salió, iba a niquelar y cuando pasó el cuarto de milla, que le quitaba el acelerador, la goma al frente, estaba muy pegada el caracol del turbo. Okay. y parece que se calentó algo, se salió la goma, se explotó algo, le pasó, se salió de la roya. Y cuando le quité el acelerador, así me hizo así para allá. Pop. Y yo miré el papel, decía 199.55, me acuerdo como ahora mismo. Wow. Y en tu cuerpo ahora mismo, obviamente, tienes tu equipo de seguridad, pero mondar bien. Yo me raspé aquí, me raspé las manos no aquí. No tienes tornillo ni nada de eso, gracias a Dios. No, porque pues... Fue todo raspado, no fui dando vueltas. Yo siempre soy una persona que trato de ser un poco inteligente, ¿me entiendes? Y no... Forcejearle la caída. Exacto, son... No saco nada con tratar de pararme porque me voy a partir las manos, me voy a partir una pierna. Vamos a ir dando vueltas por ahí para abajo y pedirle a Dios que no le da la valla y pues hasta que Dios diga y pues cuando nos paramos, me chequeo, pam, pam, las rodillas, las muñecas, esto, lo otro, me puedo levantar, me levanto. Uh-huh. Y así, y en los accidentes la mayoría, cuando yo corría motocross, a nosotros nos decían eso mismo, o sea, cualquier día que tú te vayas a caer, no fuerces contra el piso porque te vas a dar tú, ponte el flow más suavecito posible, que pues el cantazo lo va a coger, pero no trates de poner el brazo para parar el golpe porque ahí es que viene la rotura. Y aunque tú no lo creas, mientras más pasa el tiempo, más precaución tú tratas de tener. Claro, mientras más te trayectoria tú coges. Ahora mismo me dicen, David, ¿por qué tú no te montas un Ford Trail y te vas por ahí a Williard? O un Scramble y te vas por ahí a Williard y le digo, sí, me voy para atrás. Ya esas piezas no vienen, y me parto un brazo. Ya esas piezas no vienen, papi. Ya cuando me toque ir para las carreras que me hijo tiene que comer, mi casa, mi cosa, ¿me entiendes? Como que... Ya en los niveles que tú estás, tú mismo pues te veas. Te dicen ellos, mira, no, papi, no puedes estar al garete por ahí, sabes, tienes que cuidarte. Sí, mira, por ejemplo, yo no puedo andar por la pista sin camisa, tú sabes, con el 420 en la mano. Ok. Ya no, tú tienes que andar bien vestido, ¿sabes? Representable para eso. Representable, cuando te paren, puedes hablar con la persona, esto, lo otro, aquí, allá, o sea, todo tiene su tiempo. Ya, tu momento. Es correcto. Hay momento para todo. Es correcto. Claro. Oye, y con la Starle, mala mía que vuelvo otra vez rápido, o con el R8, ¿nunca tuviste un ajito o una carrera que tú digas, diablo, me quedé bien mordido, compartirla a este tipo bien duro, o alguien... o una carrera que te acuerdes que lo partiste bien duro, que tú sepas? No, mano, porque es que las veces que yo perdí, sabía que iba a perder. Ah, ok. Sí. ¿Así? ¿Por qué? Así, porque el mecánico no llegaba, el túnel tampoco, y vamos para la línea, para una ronda, acaba de venir un taicheo, poco se salen las puertas a la guagua. Y vamos para el otro porque no hay nadie. Para el otro porque no hay nadie, y le bajaron 200. Pues vamos a perder. Exacto. ¿Me entiendes? Bueno, sí. Ya me entiende por dónde voy. Qué duro. Ya así está el mecánico, el túnel, todo el mundo ahí activo. Sí, como los demás, que hay como 6, 7, esto, tres, otro. Exacto. Todo el mundo ahí, yo digo, vamos para encima de esta ronda ahora, vamos a darle lo de ellos, pero si está... Solito. Pero el fulano apareció, no sabemos dónde está, y sútano, vete y búscalo en la bicicleta por allá abajo. Por allá, el otro está con el otro carro, viene ahorita. El otro está por... Mira que... ¿Y tú crees que eso también fue una de las causas de que vinieran? Desganaba uno un poquito. Sí, eso no. Porque eso no, también, como tú dices, tú, cuando vas en la moto, eso nos cansó demasiado. La verdad, hija de Dios.
Y yo, como a mí como persona, me cansó con mis carros. Porque pues el tiempo que estuve corriendo el carro de Lucimar, yo ayudaba, pero no era como que tan que uno, como que es tanto de uno, ¿me entiendes? Que uno tiene que andar más. Cuéntame ahora que brincaste a Lucimar. ¿Cómo llegó eso? Oye, gente, Lucimar, para el que sepa, ahora mismo es el que actualmente el No War, que el que le está metiendo sazón a los cuatro cilindros, el primero en los cinco segundos. Oye, este hombre lo puso a gozar también cuando era así mismo el antiguo Lucimar, que lo que cambió fue aquellos rap, ¿o es pintado ese carro? ¿Cómo eso? No, yo creo que ahora es pintado. Era debo, pero no sé. En aquel entonces... Era el azul. Era azul. ¿Sabes qué es Blue Lover? ¿Sabes qué es Blue Lover? ¿Te gustaba ese color más que Blue Lover? Era como el azul SI de ese, sí, pero todo ese bello. ¿Cómo fue? Es un carro que tiene también, está más actualizado que el tuyo también, un ejemplo o sí, algo. Sí, ¿cómo fue esa experiencia? Tenemos un amigo de nosotros que nos llama, que Javier quería hablar con nosotros. Pues cuando lo llamo, me dice que paso por allí. Y ¿la misma pista o algo? No, es por la yarda de él. Okay. Y me dice que el que corría el carro antes era Siki, y que tenía como 5 carros para correr, claro, en un evento. Lo mismo que te pasa a ti, pero en motora también. Ajá, exacto. Entonces, pues, que si yo me atreví a correr el carro, yo miro el carro y digo, sí, está bien, ¿el problema? Pues nada, me enseña la transmisión que tiene y yo le digo, mira, más o menos como la que tiene el R8, que es eléctrica de esa, esto, lo otro. Yo sé el funcionamiento, no te preocupes, papá, me fui. Ya. Y 2 días después llegamos a la pista. Y vamos para encima. ¿Qué tiempo empezaste? ¿Corriste? Eso fue una comedia. Bienvenido, sí, porque al mundo onda. Él me explica el procedimiento del carro y yo en mi vida había bregado con un Tristep. Okay, yo nunca en mi vida había guiado un Honda o ni un carro pistón. Exacto. Ni cojones. Yo lo que sabía, exacto, era el pa y la rotoría. Algo diferente. ¿Entiendes? Y pues grandes ligas. Entonces llegamos a la línea, pues yo, todo esto, pichón, llegamos a la línea, va, me amarran, bam, bam, viene Javier y me cierra la puerta, pa, y se va. Y yo miro dentro del carro y la hago. ¡Pam, pam, pam! Y él vira para atrás. Ahí dice, dime. Y le digo, pues, 60, 330, octavo, cuarto milla. Y así me que dice, ¿cómo le van a dar? Me dice, ajá, ¿cómo le vamos a dar? 60, 330, cuarto milla. Y me dice, papi, mientras este carro prende, tú dejas el budín hasta abajo, que se rompa. ¡Ya, rayo, qué duro! La verde, la verdadera verde. Y yo, y adiante, yo llevo 1 año y 8 meses sin guiar un carro de carrera. Exacto. Y ese es el más rápido que aquí, ¿verdad? Ahora mismo sí. Y ese, o sea, sí, que te tocó ese. Y llegaste a ganar un evento con él, ¿verdad? ¿O no llegaste a ganar un evento? Pero llegaste a ganar. En ese pase, me paré, el primer pase hicimos 6:37. Sí, pero yo creo que fuiste con 6:20 lo mejor en ese carro. 6:19. 6:19. 6:19, 2:29. Pero ese 6:37, ¿cómo fue? Eso fue una comedia, te estoy diciendo. ¿De verdad? Sí, porque es que yo no sabía dónde estaba. Oye, yo no encontré el Tristep. Cuando salió, que vi que salió, estaba como quiera. No, eso es un coche, papi, olvídate de eso. O sea, tú eres, dejas caer. Tú buscas como por la mitad del acelerador por ahí, tiene algo que el carro hace boom, 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 diferente. Wow. Y cuando deja caer la tabla para abajo, ahí hace el two-step. Okay. Y cuando le suelta, ha hecho un coche. Un coche. Tan, 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 eso coge todos los cambios. Y cuando estamos llegando ahí arriba con el cuarto de milla, yo veo que empieza a subir agua por el cristal para arriba. ¿Qué? Y yo digo, qué bien. Y entonces, no, y empiezo a buscar el paracaídas. Y cuando lo encuentro, ¡bam!, lo tiro, ¡bam! 6:37, estábamos bien. Ah, estábamos bien. Bien, para primera vez estábamos bien. Después nos fuimos para un evento. Pero ¿y por qué botó agua por el cristal? ¿Y yo qué sé? ¿Por qué botó agua por el cristal? Que se salió. El que lo había lavado se lo dejó ahí. Los wipers. Me quitaron el agua el candú de los wipers. Sigue. Sí, algo pasó ahí. Pues se arregló y después fuimos a Maryland. En Maryland tratamos. Se nos rompimos lo mismo que rompimos en los Mazda, tapas. Sí, estábamos rompiendo tapas. Salimos de tapa de Mazda para tapa de Honda. Para tapa de Honda. Ya, lo que... Y nada, después al otro día logramos correr 6:19, pasamos la ronda, en el evento salimos adelante gracias a Dios, y cuando pusimos tercera se rompió otra tapa. Entonces del lado también se rompió y no sabíamos quién era el que respiraba por el camino y quién se quería bajar en poder el carro. Y el frío allí. Frío. Y el otro hizo, parece que tenía carbón en cerámica o algo. Oye, recuerda que este podcast es traído por la gente de MacTech College, teoría y práctica, la fórmula del éxito. Oye, sí, aprovecha, mi gente, que tenemos matrícula hasta el 6 de marzo en grado asociado en asistente de estal con funciones expandidas. Oye, eso está cómodo, que tú sales, mire,
sales graduado en un año y 9 meses. Así que matricúlate ya, 787-238-9494, 787-238-9494, y ya tú sabes, únete al equipo ganador. Claro que yo le dije al tipo de abajo, le dije, ¿tienes pieza para arreglar el carro? Para que no te metas en la pesa. Y si se la tiraba. Y si el tipo te dice, muchacho, yo gasté todos los motores. Exacto, y ustedes a lo mejor tenían para responder, pues podía. Ah, diablo, pero no. Estaban ready, sí, parece. Sí, pero la pasamos bien, se dio esa oportunidad y la pasamos bien. Se hizo lo que se pudo, trabajamos, compartimos. Claro, disfrutamos. ¿Te volvería a guiar un carrito Honda así? ¿Te gustó la experiencia? Sí, podemos correrlo. Sí. Lo podemos correr. ¿Sabes? Ya está re. Si te dieran a escoger ahora mismo en cuestión de que, vamos, vamos, mira, están los chavos aquí, está el carro aquí, el chasis, lo que sea, ¿qué te gustaría montarle? ¿Qué motor ahora mismo? Ok, tienes estos tres carros, por poner el ejemplo. Te están dando para guiar el Nowar, te están dando el Nati o te están dando el jefe del jefe. ¿Cuál de los tres tú escoges para guiar? El Nowar. El Nowar. El Nowar. Claro. ¿Sí? Por encima de esos tres que es. Bueno, el Nati estaba violento. Otro nivel y tiene los muñequitos. Lo que pasa es que el Nati tiene la tecnología y está bien lindo. O sea, y está tiene bien. El cuatro cilindros, es que no el 6 y el rodol. Es que no puedes comparar. Es que el Nati lo tienes que sacar de esa lista. Sí, tiene que ser de la Modify. El Nati lo tienes que sacar de ahí. Pues no, vamos a poner el B21, pues dale. No, pero es lo mismo. El JZ. Tiene que ser cuatro cilindros. Pues mira, vamos a poner lo mejor. Tres, dale 6. Toma 4 y rodol. ¿Tú has visto ese carro por dentro? ¿Tú has visto los dos? Los dos, sí, están acá. Oye, pues lo mismo. Jefe de jefe, Nowar y oye, Carl Brunet. Yo coger Nowar. Nowar. Of course. Está bien. Oye, no, porque te digo, Carl Brunet es .93 también. Sí, una consistencia no, más que ellos también. No, lo que pasa es que Carl Brunet, estamos hablando de carro. Si algún día Carl Brunet cambia ese chasis y pone un chasis más violento, la historia va a cambiar. Ahí yo creo yo, ¿verdad? Entiendo bien. Yo. Porque desde que yo estoy corriendo con Carl Brunet con el R8, desde aquel entonces, yo paraba mi carro al lado y él decía, chacho, yo con tu carro no me coge nadie. Yo con ese chasis, que yo necesito esto, que yo lo odio. Papi, build it. Do it. Ajá. Y nada que ver. Seguía con el trozo. Y él sigue con lo mismo, pues. Y sigue dando cocotazos. Bueno, se mete en la string también de vez en cuando y sigue. Que haga un promo bien violento y que no llore y que corra la ya string está. Y la otra, las dos. Exactamente. Y ya. Yo estoy contigo ahí. Pero claro. Se fue con el Honda, o sea que ya lo cambiamos, ¿viste? Sí, ya. Se cambió. Ya yo le puse el 6 cilindros para que escogiera, pero papi, tiene Honda, papi, rotor y 6 no y se fue con el Honda. No le dijimos desde que empezamos. Que compramos la guagua que tenía el motor K24. Sí, yo sé, exacto. Pero es que tú no sabías, tú todo. No, me fui con el Honda desde que después te dije que el Honda es que tengo que dejar. Ando con ellos, te agarro. Pero, oye, para esos tiempos todavía nadie le iba a coger la vena, que tú me entiendes, que yo sé que la riesga era fuerte. Sí, ahí. Ahí era fuerte. Y Javier le metió caliente a eso. De verdad que abrió muchas puertas. No, Javier nada más, su equipo de trabajo, Gerardo Bueno. Gerardo, sí. Sí, claro. No, por eso que digo que él abrió las puertas de que se puede correr el K24, porque estaba todo el mundo. Pues, con el Serie F, con el Stukin, y pues como veía que esa estaba dando sus problemitas. Ahora, pues, qué bueno. Corrió los 600000000. Pero tú sabes que estaba dando problemitas y la gente como que no creía en sus motores. Poco a Serie poco. F. Pero ya ven que se puede. Ya tú sabes. Oye, ¿qué tú crees que le falta a David Fondón por probarse? Pues, ya estaba en Gocal. ¿Ha guiado Scramble también por ahí en la pista? Bueno, KTM, ha guiado bien duro. Has corrido KTM, claro. Que están duros. Sí, 1290. Pero Scramble no. Esa se la dejó a mi sobrino, que es Racing. Sí, papi. Eso, Luisito, papi. Lo vi. El domingo a matar para Vega Baja. Voy para allá con el maíz. Lo lleva heredado. Lo va acá un día esto. Sí, lo quiero aquí. 50cc, papi. Y es como tu charlatancito también. Ahora está en 6.5. Ahora está en 6.5, lo sé. Le ponen dos maderas. Corre las dos. Ayer me llamaron por Facebook. Corre las dos. En madera, dos maderitas, y él se para la madera, pap, 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 y porque le no llega. Papi, le bota la motora como ya tú sabes, para romperla. O sea, que lo lleva en la sangre Fondón. Sí, se va para adelante. Uh-huh. Bueno, y como lo están llevando desde chiquito, pues tú dices, a lo mejor puede ser que llegue más lejos que tú, porque lo están llevando de esos niveles de Dios, grande. Dios te escuche. Va para adelante, claro. que cuando gana, tira la motora al piso y se pone a perrear. Él pasa la meta, zumba la motora, se baja y rompe a perrear. ¿Sabes cuántas motoras de esas tiene? ¿Cuánto? Así se tira ahí. Sigue ahí. ¡Pam! El chamaguito es un show. De verdad. Yo me lo gozo mucho en la pista. Sí, pero la tira al piso que tiene tres motoritas de esas. Ok. Yo me le di un enfogón a otro día y le dije que sea la primera vez que vuelva a tirar esa motora. Pero la tiró como una bicicleta aquella vez. No le gusta que tú tires esas motoras al piso. Sí, porque esa fue la que te ayudó a ganarle. Ya te ayudó a ponerte a bailar y tú te vas a tirar al piso. Ponla ahí en el podio. Exacto. Y después, pues, no, pero la tiró. Motora, me la hagas eso. Sí, que eso es algo que le enseñe que eso es valor. Que eso es como tú dices, la que te ayuda a ganar. Manténla contenta siempre.
Claro, buen punto, buen punto. Pero lo estás viendo que está llegando a unos niveles muy bien. En su categoría va muy bien, campeón o algo. Sí, 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 claro. Sí, va primero. Pues, claro, en la 50 yo creo que va primero. 50 primero. Y está practicando en 6.5. No sé en 6.5, no he preguntado porque creo que es muy pequeño para esa categoría. Sí. Pero la edad que tiene Luis, que ahora mismo tiene. Ahora cumplió 9 años, si no me equivoco. Wow. 8 o 9, creo que son 8 o 9, uno de los dos. El año pasado quedó campeón de 50. Este año está primero en 50 y en 60, CC, si no me equivoco, está como tercero o cuarto. Si no me equivoco. La primera carrera que se corrió. Pero solamente hay una todavía. Ese nene, yo te prometo que si está tercero, cuando se acabe este año, él va a estar entre los primeros dos. Sí, y los primeros dos que están ya se van. Esos fildeo, dos suben por 80 ahora, fildeo, él va a cogerlo sólido. El fildeo que tiene ese nene, sí, que me estás queriendo decir que está corriendo con nenes mayores que él. Por eso, uh-huh. Okay, o sea, te la doy. El fildeo que tiene ese nene es demasiado por encima. Ese nene se monta un avión aquí en Puerto Rico y lo coge mi papá allá en Orlando y él tiene... Aparte de las tres que tiene aquí, tiene dos en Orlando iguales, una 50, uh-huh. una 65, y van a la pista que está al lado de la pista Orlando, claro. Con el viejo mío, y aquello se va a brincarle a practicar con un coach que él ni lo entiende, estoy casi seguro, ¿me entiendes? Tiene que ser. Pero es que aquí en Puerto Rico su papá le tiene una pista de él personal. Uh-huh. Wow. La vi, ya me envió una foto. Otro nivel, sí, él tiene su propia pista, sí. Sí. Que eso también pues le ayudaría, ¿verdad? Sí, es... Ya tú sabes, pero nada, me contestaste la pregunta, ¿qué tú crees que le falta? Yo sé que por último te digo, ya has hecho de todo, bueno, pero para ti, ¿qué tú crees que te hace falta? Que a mí se mira, fíjate, yo no me he visto en esto, o me gustaría probarme en esto. Hasta exótico, porque yo lo vi los otros días. Exacto, en la pista. Exótico, no, los otros días yo lo vi en la pista en un Porsche, correr 9 segundos, quiero en un Porsche rojo. Quisiera ver haciendo cómo 9. Se siente en 250, 260 millas, un 6 cilindros. 9.5 tú hiciste, sí, ¿verdad? El Porsche. 9.5 fue que 50, sí. 9.50, sí. En un Porsche rojo, yo lo vi que sí, estaba dándole la bemba. Exótico. Sí, en el viejo mío, sí. Pero dándole la bemba al Porsche. Sí. Está bien duro. ¿Media milla no has corrido todavía? Sí, hizo 177 millas en la media milla hizo. ¿177? Sí, no, duro. Ya, pues lo sentiste normal porque vuelvo y te digo, guías dos ruedas es peligroso y a esto lo va a hacer. Estoy haciendo una motora para la media milla, para aquí, para Puerto Rico, tú. Pero esa es la 069. Seguro. ¿Te acuerdas? Todavía seguro. Pues ahora la pusimos cortita, flow de calle, para la media milla. Por eso no, pero por lo menos a fondo. 30 por ahí, o vacilar con los Skyline y los... Lambo. No, que por lo menos fondó un 177 millas, un tro. No, en la media milla, un tro. Sí, pero eso es en un... En media milla. Por eso, porque en carros de carrera ya él corrió en un cuarto más de 200, que él ya sabe lo que es velocidad. Sí, pero yo corrí en race en la calle, motoras 200, supercharger, motoras turbo en la pero calle. Pero que 200 millas en media milla son mucho más lentas que en un cuarto de milla. Mucho más lentas, ¿me entiendes? Sí, que el bien feeling... Lento, ha hecho una cosa que bien, bien, que bien. Él la 177, a lo mejor él iba por al lado, pam, chequeando el celular cómodo, pam, porque... Sí, cuando tú estás corriendo media milla, la otra vez me dieron una Ducati. Media milla la corre cualquiera. El tipo me dice, esta motora vale $100,000. Es nueva y tú eres el primero que la vas a correr. Una Ducati que viene completa en carbón, cuadro en carbón, aro en carbón, completa. ¡Ya! Yeah, rayo. Me monté en ella. Óyeme, le metí un pase media milla. Yo miraba el reloj. 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14. No. En media milla. Óyeme, nosotros, yo dije, esto es de loco. O sea, yo brinqué un badén. Como que un badencito de eso. Y cayó y ahí mismo le quité. Y yeah, wow. No voy. Wow, se siente no bien voy. Esto. Aquí sí que sí. Mira, te ves entonces un futurito, en el futuro, que alguien te confíe en ti, que yo sé que sí, disciplinado, así mismito, te suelta una máquina de esa de 2JZ para allá, para volar para allá. A mí personalmente no me vas a ver por ahí. Sí, detrás de ellos. Exacto, no. Pero si se te ofrece una oportunidad. Como me llamo Javier, y claro que sí, Y no me concuerda con ninguna carrera de las motoras, porque eso te iba a preguntar, porque ahorita te oí hablando de la rachita que estuviste con los carros. Cuando tú estuviste corriendo esos carros, ¿estabas quitado full de las motoras? Yo toda mi vida he creado con motoras, pero me metí más de lleno En los carros, en las motoras, cuando terminamos con los... Cuando papi, el viejo vende el carro, yo había ido a las carreras de las motoras, pero decidirme de lleno completo ahí, ¿me entiendes? Ok. Sí, porque me lo habías dicho, o sea, estaba hablando ahorita de los carros y pues pensé, dije, a lo mejor cuando estuvo metido con todos esos carros, a lo mejor se quitó un poco de las motoras. No, yo he corrido las dos. Yo me he llegado a correr carro y motora en el mismo día. Yo me he cambiado el uniforme porque son dos uniformes diferentes. ¿En el mismo evento? ¿En un evento? ¿Seguro? En Salinas, yo he hecho eso un montón de veces. ¿Qué? Pero para Michael, el mismo Michael. Te quita el de cuero y como el otro. Michael llega, el mismo Michael. Michael, dame el pantalón abajo y saca el pantalón.
Sí, sí, porque tú quieres que te diga yo. Eso, no, no, está bien, está bien. Papi, saludos a mi hermanito, yo lo amo. Claro que sí, yo también. Eso tú no te lo puedes quitar así solo, así, porque claro, siempre. Ay, después esa rapidez. Claro, te ayudan, papi, te ayudan y te lo quitan y te pone el otro uniforme con las otras botas. Porque ahí uno es para cuando te prenden fuego. Sí, pero se escuchó feo que tú dijeras, oh, Michael, me baja el pantalón. ¿Qué? No, ya lo tengo. ¿Qué? Ya lo tengo. Es para vacilar un ratito, pero no se pierde los podcasts. Será aquí, Leo. Sí, pero óyeme, óyeme, pero en verdad, está bufiado correr el carro y motor el mismo día. Sí, un corre y corre. Es más, tú sabes qué, me atrevo a decirte que he ganado en carro y en motor el mismo día. No, nada. Ronca. Llegué primero en el Starler. Una vez. Y en las motoras. O segundo el Starler, que me ganó Chupa en el Killer, la final. Okay, okay. Y llegué primero en las motoras. Yeah, Chupa corría el Killer, yo creo que era como violeta. Y el otro color. Y yo andaba en el Starler. Wow. Y estamos corriendo un braque y él me ganó en la final. Wow. Okay. Porque mi Oye, recuerda que este podcast es traído por la gente de SmackTech College. Teoría y práctica, la fórmula del éxito. Oye, sí, aprovecha, mi gente, que tenemos matrícula hasta el 6 de marzo en grado asociado, en asistente de estar, con funciones expandidas. Oye, eso está cómodo, que tú sales, mire, sales graduado en un año y 9 meses. Así que matrículate ya, 787-238-9494, 787-238-9494. Y ya tú sabes, únete al equipo ganador. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Oye, Fondón, de verdad que estamos bien, bien orgullosos de todo lo que has hecho. Y la representación siempre te lleva a Puerto Rico en eso. Cuando ganamos, en todo roncamos, lado, ¿verdad? En todo lado, en todo el tiempo. El que sabe, sabe que yo siempre pongo mi banderita. Mis motoras personales siempre tienen mi banderita. Los stickers que dicen papi, cuando los miran, en el fondo tiene mi banderita. Sí, sí. Yo siempre llevo los míos hasta donde puedo. Mira, y te voy a decir, exacto, te voy a decir un par de nombres de personas y tú me vas a decir algo con esa persona, una sola palabra. Para ver qué tú me puedes decir, un ejemplo. te voy a empezar humilde. Me voy a meter yo detrás de ti. Fondón Motorsport, tu papá, David Fondón. Lo máximo, el mejor padre del planeta Tierra. Fondón. Ransami. Tremenda persona, humilde, papito. Anda, ya tú sabes, Racing Beat. Se mete por el cloche para adentro. O sea que la bancaza tiene un boquete. Aunque no quepa, se mete. Y se mete por el otro para afuera. Ya tú sabes cómo sale con la ropa. Sí. Y él es bien chiquito. Papi. Y sale al otro lado. ¿Cómo? Así mismito. Ay, por papito, eso te digo. Papito, cuidado con el piso del carro que es en carbón y me lo va. Pues, sácaselo entonces. Hazlo tú. Hazlo tú. Manda a uno de ellos que le saque la tapa. Christopher Racing. Mucho que agradecerle, tremendo mecánico, tremendo amigo, como persona, tremenda persona, de verdad que sí. Y duro. Me ha ayudado mucho en esto del radio. Moncho Performance. Lo máximo, la máquina de guerra, va para adelante todo el tiempo. Es un guerrero. Todo el tiempo, no tiene reversal, loco. Zumba, ¿quieres decir otro nombre tú? No. Gaby Chassis, para acabar en esta. Me parqueaba el carro virado. Pero le metió. Pero salía derecho. Yo decía, pero Gaby, estoy mirando para la valla. Va a salir derecho. Me va a tirar la foto. Y le soltaba el botón de carro, hacía ¡zas! Se endereza y me cacho de atrás. Y cómo le peleó a este tipo que yo estaba mirando para la valla. Zumba. Sabe lo que hace. Tírate dos nombres más. ¿Cuál es el nombre? Zúmbalo tú. No sé, tú fuiste que estaba. Oye, pero ya está, zumbamos ya. Ya quiere decir. Bueno, ya estamos activos. Dale el perrito. Te está activo. Hay que complacerlo. Oye, nada, Fondón, de verdad. Vamos a terminar con esa. Pero de verdad, estamos bien agradecidos por todo lo que has hecho. Gracias. Sigue poniendo el nombre de Puerto Rico en alto y de los pilotos que está sangre joven, todavía activo, metiéndole de embo con los matatanes de allá afuera de Estados Unidos, y que también llegan gente de Aruba y Curazao, que también hay niveles de pilotos buenos allá también. Sí, sí. Claro, de me han llamado varios para ir. Deberías para allá. Deberías ir para allá, darte ese tú. Hay muchas motoras. Sí, lo que pasa es que tú sabes, como nosotros no conocemos mucha gente allá, tampoco puedo. No, pero si conoces a alguien bueno de allá, va a estar bien ready. Mucha gente que me escriben, pero tú no sabes quién es quién. Claro, sabes que también. Sí, pero cualquier cosa, invítame para eso, para un tourcito de eso, para usar, porque yo sé que se tira unos road trips también. Se vacilan. Tú tienes demasiado trabajo. No, pero podemos hacer un ajuste, porque verdad nos gustaría ir para allá, esa cosita, unas carretitas de Groch. Así que, papá, Dios te bendiga siempre. Gracias a ustedes dos. Éxito en el programa. De gracias. Desde el boquete lo que hay. Desde el boquete. Así la tenías partiendo a mucho desde el boquete. Así que siempre. Sí, para las redes sociales, díselo a las cámaras. ¿Cómo te pueden conseguir si alguien que quiere ganar? David Albert en Instagram, David Afondón en Facebook.
Y ya está. Oye, si por si acaso quieren que alguien lo guíen, pues ya saben, tremendo piloto de carro, motora, lo que sea. Hasta, mira, hasta front wheel drive guiado. Tú haces que no la mencionamos. Que Ray Charlie, que Ray Charlie domina todos los estilos. El que domina todos los estilos está aquí. Ray Charlie es el que domina todos los estilos. Yo iba a venir con un gorrito de marinero. Ajá, para que también de bote y esquí. Es que ahora estoy. Ahora eres marinerito. Con los botes, esa pendeja. Para parquear, para guiarlo, para coger el flow, ¿entiendes? Claro. La de Tío Nobel. Y no hablamos de tuneo, Nobel. Que también tunea ahora. Ya tunea y tiene motora cosada. No, papi. Sí, ya, si seguimos, ya tú sabes. Estás tuneando para la computadora. Oye, y una preguntita. ¿Alguna vez corrió un Aventus? No. Perdona, cheque, amigo. Cheque. Dale. Bueno, gente, nos despedimos aquí desde el boquete de MacTech en la casa. ¡Vamos arriba! ¡Ta, ta, 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 ta,